Amigos, desde el Laboratorio del SAR les mando un gran abrazo. Ya un poquito más tranquilo, asimilando lo que ha sido una función de fin de semana que nos dejó a todos sorprendidos por la decisión de los jueces. Bueno, pues platiquemos de lo que ha sucedido en las últimas horas. Es claro que Manny Pacquiao es el que más pierde después de este tremendo fallo que han determinado los jueces. Y yo creo que aquí tenemos que evaluar dos situaciones. La primera es un Jeb Horn, que hoy su figura se ha dimensionado de tal manera de ser un chico de 29 años de edad, maestro en Brisbane, y que de alguna u otra forma se ha involucrado al mundo del deporte con un invicto de 16 peleas, con 11 knockouts. Bueno, ahora tiene una victoria más, no por nocaut, 17 victorias, y además es el campeón del mundo de los welters. La verdad es que esto me suena inadmisible por algunos momentos. Sin querer envolverme en la bandera filipina, me parece que Manny Pacquiao está sufriendo en este momento, y lo hace porque no se presenta a la conferencia de prensa, y llegando a Filipinas hace la primera declaración y dice: yo pensé que gané la pelea. Hoy las condiciones de boxeo, que penosamente vuelve a perder de una manera brutal con este asunto de los jueces, pues determina algo importante. Seguramente Manny Pacquiao empieza a hacer una reflexión. Seguramente creerse como campeón del mundo. Bien, en el contrato está estipulado que será una revancha directa contra Jeb Horn. Pero lo que me queda perfectamente claro es que tendrá que haber un duelo directo. Se está pensando en Las Vegas, se está pensando en Filipinas. El duelo, señores, tendrá que ser revancha. Y muy probablemente sea el adiós de Manny Pacquiao del boxeo.